Hola amigos, bienvenidos al canal militar Peruvian Army 200. El día de hoy les traigo una noticia muy relacionada a nuestra Fuerza Aérea Peruana, en especial a SEMAN Perú, pues inicia el proceso muy importante para obtener la certificación Check-C de los aviones Boeing 777. Y es así que el día de hoy hablaré sobre la empresa SEMAN Perú, que dio a conocer el arribo a sus instalaciones en la base aérea Las Palmas de un Boeing 777 de Airstar Express para realizar el On-Job Training, procedimiento que es parte de procesos para obtener la certificación Check-C de esta aeronave bajo los estándares de la Federal Aviation Administration. El Boeing 777, matrícula N771KW, realizó su primer vuelo el 20 de febrero del año 2022 y registra el número de serie 28530. Operó desde el año 2002 al 2015 con Singapore Airlines. Más adelante pasó, además de un periodo de inactividad, por Fly Global Malasia y otras empresas, siendo finalmente adquirido por Eastern Airlines en 2020. Poco después, operó en la modalidad de leasing con Garuda Indonesia y volvió a esta empresa en mayo pasado. En fin, esta nave será sometida a arribo a la base aérea Las Palmas el pasado 14 de agosto. Permitió a los técnicos de SEMAN Perú consolidar en el campo los conocimientos necesarios para realizar el Check-C a naves de tipo Boeing 777, incrementando sus valoraciones y participación en el mercado global de mantenimiento y reparación de aeronaves, o siglas MRO, consolidando no solo su valor como marca, sino sus capacidades para satisfacer la actual demanda de las aerolíneas. Al respecto, el gerente general de la empresa, Mayor General Jaime Arturo Rodríguez Espinosa, manifestó que la llegada del Boeing 777 es un momento emocionante para el SEMAN Perú SAC, dado que es un hito importante en su desarrollo. Agregó que estamos orgullosos de que el talento de nuestro personal permita ofrecer ese nivel de servicio para una de las aeronaves más complejas en el mundo. Recordemos que SEMAN Perú SAC, creado en el año 2016 sobre la base del Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea, es uno de los centros de mantenimiento aeronáuticos más importante de Latinoamérica y está en la capacidad de brindar mantenimiento mayor a naves de tipo Boeing 727 serie 200 y 300, los Boeing 737 serie 200 y 500, los 737NG y 767 y también los L282 serie con la certificación de la DGAC Perú, la FAA de Estados Unidos y la EASA de la Unión Europea, la DGAC de Chile y la Dinancia de Uruguay e Intertec de Estados Unidos. Sus capacidades incluyen trabajos en las áreas de motores, mantenimiento de línea, inspección boroscópica, remoción e instalación de motores, por ejemplo del General Electric o los Rolls-Royce, entre otros. A eso se suma el overhaul de componentes aeronáuticos, trenes de aterrizaje aplicables a los Boeing 737, 737NG, 767 y 747, y los 757 y los 777. Servicios especializados, materiales compuestos, pruebas no destructivas, así como la fabricación de partes y piezas aeronáuticas. Asimismo, tiene las certificaciones de la FAA de Estados Unidos y la EASA de la Unión Europea para la reparación de los trenes de aterrizaje de los Boeing de la serie 747 y 777, entre otros más. Es importante que SEMAN Perú inicie el proceso de certificación Check-C ahora de los Boeing 777, uno de los aviones más grandes y complejos del mundo.
Y bueno amigos, finalizó esta noticia informativa por parte de Semán Perú. Y si les gustó, no se olviden comentar, suscribirse y apoyarnos con un me gusta. Y me despido por el día de hoy.